Ante la reapertura del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, más conocido como el Guayabal, este fin de semana emprendimos una minga de limpieza en las instalaciones del mismo. Actividades como la poda de plantas, limpieza de senderos y pintado de las instalaciones fueron algunas de las labores realizadas por parte de nuestro personal municipal. Hoy en día estamos justamente aquí en el Centro Recreacional del Guayabal, justamente para hacer una minga netamente de limpieza. Tenemos todo el personal de parques y jardines que ha estado trabajando, realizando podas de césped, poda de los árboles, haciendo un poco de pintura, reconstruyendo algunas de las estructuras que existen aquí. Y la finalidad es de que toda la ciudadanía participe, los compañeros participen, justamente retirando todo lo que sería el material vegetal que sale de estas podas. Conjuntamente a ello también estamos en la urbanización 15 de noviembre, en el cual también estamos participando con ellos, haciendo una minga con la ciudadanía. Allá tenemos otro grupo de compañeros que está trabajando conjuntamente con la ciudadanía. La ciudadanía en este caso vamos a hacer el encespado de junto a la cancha de una jardinera en la cual nosotros como municipio estamos participando con algunas plantas y la comunidad también nos está aportando con algunas plantas y césped que ellos han querido y han sugerido que se siembre en ese sector. Es importante mencionar que una vez dada la apertura al público, el uso de mascarilla, distanciamiento social y desinfección de manos serán obligatorios. Esto con la finalidad de cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE cantonal y nacional, además de resguardar la seguridad de nuestros turistas. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.